Vale, gente muy buena, después de haber terminado el último capítulo, habernos enfrentado al alien, de haber pasado el tren, de haber enfrentado nuevamente al cerebro colmena, o al menos así le llamo, pues nos mandaron aquí. Comenzamos aquí, así que vamos a ver qué es lo que pasa, ¿vale? Ya estamos casi en el último capítulo, si no es que es el último capítulo. No se puede salir, así que hay que ir para acá. Nobody here. Que no hay nadie aquí. Esta carpeta. Invisible Field. Ah, básicamente es un. Ruvik. Losing our minds. Okay. Vale. Losing our minds. 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 Leslie! This way. Okay. Vale, aquí como que ya se mejoró el hospital, como que es una versión mejorada del hospital. O eso parece. ¿Quién sabe? Vamos a ver qué cosa nos tiene a Ruby preparado para el final. La luz. Hey, wait. ¿Cómo llegó tan rápido? La sala de autopsia. G278, G278 sujetos. Interesante una puerta. Vale. Una cocina. Un desagüe. No me agrada. Es un lugar muy simple, chicos. Tengo que regresar, por lo que veo. Entonces, algo tiene que ver con esa sala. Pero qué es, no sabemos todavía. Ah, okay. Ya. Where are you taking me? Sí, ¿a dónde me estás llevando? ¿Otra vez al mismo lugar? ¿Qué rayo, contenedores? Raro, chico.
¿Está de cachandea? Rubik. Aquí va a pasar algo. This way. It's going to come down. This way. Sebastian! Leslie! Solo fue una escena para tomar un descanso y ver alguna escena con el prota, no prota. ¿Está de cachandear? Vale, la casa. Beacon, just like Joseph said. Ahora, ¿cómo llegamos ahí? Se supone que fue con el tren, ¿no? Estaba de aquel lado, vámonos. Aquí debería haber enemigos, según yo. Mierda. ¿Está de cachandea? ¿Qué? Oye, Leslie, pero no me juegues a eso, ¿eh? Yo así no me juego contigo. ¿Quieres que nos llevemos bien? No me hagas apariciones ni esas pendejadas, por favor. Preguntan por qué regreso, es porque quiero ver qué pedo, porque la casa aquí hasta arriba, me imagino. Dios mío santo. O la razón de por qué me lleva hasta allá, no entiendo. ¿Dónde? ¿Por qué me lleva hacia allá? Creo que la vamos a ver igual pronto. Ok, volvemos al principio donde iniciamos. I knew it. Básicamente venimos a donde comenzamos. Me pregunto si estos irán a levantar, y si se van a levantar, vamos a meter en un serio problema. Esta fue la primera parte donde vimos el inicio del juego. ¿No se puede abrir la puerta? ¿Aquella? Aquella es el pasillo donde se supone que nos seguía la araña, ¿se acuerdan? Obviamente no se puede usar por ahí, lo sabía. Tiene que ser por acá. Vamos.
puerta secreta. ¿Por qué siempre vamos abajo? No entiendo, mira. Ok. Voy a poner las granadas en vez de esto. Sí, porque no tengo balas de escopeta. Digo, de francotirador, chicos. Básicamente hablando de dónde está escondido él. Ok. No voy a saltar ahí, estás imbécil. Ah, es la que estaba escuchando. Vale, entonces sí hay que saltar por ahí, vamos. Fuera. Ah, mira, ya sé dónde estamos. ¿Se acuerdan por dónde caímos? Nos venía siguiendo el cocinero. Y hasta pensé que estaba el cocinero ahí. Creo que ya sé dónde estamos. Ah, Leslie, ¿se acuerdan que había una puerta que no pudimos abrir al inicio del juego? Pues estamos llegando a ella. Si acá no se puede, que es hacia donde fuimos la primera vez. Creo que fue hacia donde fuimos la primera vez. No recuerdo muy bien, la verdad, si soy sincero. Sí, vamos. Así es el correo, camino correcto. Dice que había una puerta. Que parece ser que ya desapareció por alguna extraña razón. Vale.
El otro camino es... de balas. Interesante. Dos balas de francotirador. Me parece muy buena. Así que recto, ¿eh? Vamos allá. No le había sentido poner ese camino tan largo. Madre, concha su madre. Estas son cámaras de refrigeración o algo así. Vamos, creo, hacia donde está el la mente colectiva, chicos. Dos puertas. Otra vez siguen jugando conmigo. Ese debe ser el correcto. Y la otra debe ser para balas, supongo. Lo raro se me hace es que no he encontrado ni una sola trampa. Y eso es lo que más me preocupa. Interesante. Estos son los planos donde estamos. Interesante, interesante. Ahora lo que no entiendo... By the time I realized Jimenez had betrayed me, it was too late. I was so close. He knew it. Knew that I was too focused to notice when he brought those men. They'd never gotten past my traps otherwise. Their device is a perversion of my own. The device I should have created. My data, my equipment, my theories, my mind. They replaced my husk of a body with a new dimension of torment. Okay, o sea que vayamos preparando ese culete porque se vienen cosas muy interesantes. Me llama la atención esto. Pero bueno. Dice que hay unos aparatos de superversión. Este es el ¿cómo se llama? El ascensor ese que sale siempre. Repitieron muchas cosas, ¿eh? Joder, vamos hasta arriba. Vale.
Yo viajo. Interesante. ¿Otra vez abajo? Qué raro. Ah, no para hablar. Bien. No entiendo la idea de hacerme dar vueltas como loco. Ok, aquí empieza la super batalla. Está en casa. O eso creo. Leslie. No. Te dije que íbamos a subir hasta en casa de las obras. Lo único que no me gusta. No me gusta de verdad. Es esto. ¿Por qué crear un espacio tan... tan raro si no lo iban a usar? Ah, mira. Una. Interesante. ¿Ya vieron? Porque es bueno revisar, chicos. Siempre es bueno revisar el mapa. Nunca se sabe qué se puede encontrar. Bueno, no es mucho, pero me servirá para dos bombas. Suficiente para bajarle bastante vida a un jefe. Y las vamos a usar ahorita. Aquí. Ah, para dos. Vale. Vamos. Empieza el problema ya. Mira, aquí está la silla, interesante. O sea, no estaban locos, algo tenía, todo lo que nos iba mostrando tenía relación. Todo lo que probablemente Leslie estaba viendo. Ahora la doctora es la que no sé dónde está. Vamos a ponerle un poquito más de sprint. Ya, porque tengo la ligera sospecha de que lo necesitamos. Nunca está de más. Vale, le quitan las habitaciones y ahí viene el malo. ¡Ay, te conchudo! ¡Hey! ¡I know you're out there! Ha 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 ha
Watch out for his eye. What? If you want to live, you avoid Ruvik's eye. Watch out for his eye. What's that supposed to mean? You'll see. Mira los ojos de Ruby. Poor guy. Rest in peace. Mira los ojos de Ruby, Chris. Ya los sabrás. Dale, aquí empieza. Baja el pasillo donde salió Ruby. Se va a poner muy salvaje, gente. Joder.
Vamos con los francos, a ver qué rollo. Vienen. Ah, ¿en serio? Odio cuando eso pasa. No me jodas. Mierda.
Esta sí te vas a morir, cabrón. La última vez no tenía yo arma. Pero esta vez es distinto. Chingo su madre. Se te acabó la fiesta, Rubik. Bueno. Lo único malo es que solamente me quedé con dos. Ni modo. Y si me sale otro jefe, pues estará muy cabrón que lo matemos. Vamos a revisar a ver si no dejamos nada más ningún arma. Y con esto terminaríamos el capítulo, chicos, de hoy. Pero es que fallé esa madre, no debe haber fallado tanto. ¿Una botella? ¿En serio? Parece que no hay nada más. Al menos no que no hayamos recogido. Ah, bueno, balas. Servirán. Y creo que tengo granadas. No, ya no tengo. Ah, aún me quedan tres de estas. Pues sí, vámonos. El problema es que apunté mal, como aquí quedó una, allá quedó una balita. Dos quedaron, ¿ves? Un desperdicio.
Vale, muertos. Qué tontos. Se mataron ellos mismos. Vale, se mataron ellos solos, mejor para mí. Bien. Aquí lo vamos a dejar, chicos. Voy a voltearme nada más. Aquí lo vamos a dejar, chicos, porque pues ya se nos fue el capítulo. Espero les haya gustado Soy Beer. La verdad es que ha estado muy bueno, muy interesante. Me ha costado bastante trabajo pasarlo. Dos intentos y lo hemos logrado. Perfecto, igual. Así que vámonos. Bueno, vamos a ver qué hay detrás de esa puerta en el próximo capítulo. Chao. No se les olvide compartirlo, suscribirse y comentar, que me ayuda bastante y me hace sentir mejor para hacer estos videos. Nos vemos la próxima. Adiós. Corre, corre, escapa, escapa. Suscríbete, deja un comentario. No te quedes parado. Ven a visitarme una vez más. Gracias por vernos. Corre, corre, escapa. Nos vemos la próxima. ¡Ya!